El bloque militar de la OTAN y el país del norte reciben otro duro golpe. Se informa que un portaaviones nuclear estadounidense se incendió, así fue informado este 29 de junio, convirtiéndose ya en un hecho recurrente. Este día 29 de junio, según el Global Times, la red de noticias de la Academia Naval de los Estados Unidos, el canal NBC y otros medios, en la tarde del día 28, se produjo un incendio en el portaaviones de la Marina de los Estados Unidos Lincoln, atracado en San Diego. Un vocero de la Fuerza Aérea Naval de los Estados Unidos informó que alrededor de las 14 horas del día 28 se produjo un incendio en el compartimiento del generador diésel de emergencia, ubicado en la parte delantera del portaaviones Lincoln. Tras el incidente, el personal de rescate no esencial a bordo del portaaviones fue evacuado, y el incendio se extinguió hacia las 14:10. Un portavoz declaró que se estaban evaluando los daños en el compartimento del generador, que no había heridos y que la Marina no creía que el incidente fuera intencionado. Se informó que, en el año 2022, el USS Lincoln fue el primer portaaviones de la Marina estadounidense en desplegar aviones caza F-35C y fue enviado a la región Indo-Pacífico y regresó a tierra firme en agosto de ese año. El USS Lincoln forma parte de los portaaviones de clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, con un desplazamiento a plena carga de unas 100.000 toneladas, puede transportar aviones E-18D, FA-70EF y otros aviones de combate basados en portaaviones. El número de aviones de transporte supera los 70, generalmente incluye 4 escuadrones de cazas de ataque, un escuadrón de aviones de alerta temprana, un escuadrón de aviones de guerra electrónica, un escuadrón de apoyo logístico y 2 escuadrones de helicópteros. Este es otro incendio en el portaaviones Lincoln, después de un incendio el año pasado. El 29 de noviembre del año pasado se produjo un incendio en el portaaviones, en esa ocasión 6 tripulantes a bordo resultaron heridos y hospitalizados. El peor accidente de incendio en la Marina de los Estados Unidos en los últimos años ocurrió en 2020. El 12 de julio de 2020 se produjo un incendio en el buque de asalto anfibio Goodman Richard, amarrado en el puerto naval de San Diego. El fuego ardió durante más de 4 días consecutivos, lo que lo convirtió en el incendio de buque de guerra más grave de los últimos años, fuera del campo de batalla para la Marina de los Estados Unidos. El portaaviones Goodman Richard es un cuasi portaaviones, con un desplazamiento a plena carga de 40.000 toneladas, encargado en 1998 y cuenta con una tripulación nominal de hasta 1.200 personas. Después del incendio, el Goodman Richard sufrió graves daños en términos de estructura general, aspectos eléctricos y mecánicos, y más tarde tuvo que ser desechado, causando pérdidas de miles de millones de dólares a la Marina de los Estados Unidos. Además, el fuego también hirió a 63 personas, incluidos 40 tripulantes y 23 civiles. En noviembre de ese año, la Marina de los Estados Unidos confirmó que el Goodman Richard estaba demasiado dañado para ser reparado y sería desguazado. El ejército de los Estados Unidos estimó que las reparaciones podrían costar más de 3.000 millones de dólares. En agosto de 2021, el marinero Ryan Mays fue acusado de incendio provocado agravado y daño deliberado a un barco, y 17 personas, incluido el capitán, fueron declaradas directamente responsables. A estos problemas en el arsenal militar del país del norte y el bloque militar de la OTAN, se añade otros problemas, pero de carácter interno. Hace unas horas un analista explicó que para la alianza militar de la OTAN muchas veces le es difícil llegar a consensos, debido a la cantidad de países que lo conforman, y que en su interior hay disputas y prebendas. Escuchemos su análisis. Bueno, la verdad es que quien lleva estudiando estos temas, ya la OTAN quiero decir, desde hace 20 años, pues no me podrá negar que ha sido siempre, siempre, estoy hablando desde la época de Afganistán incluso, ha sido siempre muy complicado poner de acuerdo a los miembros de la OTAN, muy complicado. Incluso cuando se sentía que Afganistán era una amenaza real por la amenaza del terrorismo global, etcétera, incluso en esos momentos era muy complicado poner de acuerdo a todo, ahora son 30 países de miembros de la OTAN, para enviar hombres o para enviar armamento, o para enviar tanques o para enviar sistemas de defensa o de vigilancia, etcétera, era y es y sigue siendo muy difícil poner de acuerdo a esos países para decidir quién envía qué, porque al final en la OTAN esto funciona así: se hacen proclamas políticas, sería necesario hacer esto, sería necesario hacer esto otro, habría que darle esta dirección, habría que tomar estas decisiones, pero luego al final son los Estados miembros los que dicen, de acuerdo, vale, pues Francia,
pongo cuatro tanques. Yo, España, pongo, digamos, a un batallón que vigile por aquí, etcétera, en Letonia, en Lituania, donde sea, ¿no? O yo envío aviones, o una fragata a vigilar por el Mar Negro, lo que sea. Entonces, son los Estados miembros los que deciden quién, cuánto y a quién y qué se envía concretamente. ¿Es fácil convencer a estos estados para movilizar tropas? Pues, sinceramente, yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando ya estamos hablando de hombres. Porque una cosa es enviar munición, que no es un secreto, que esto ya está publicado desde hace pues prácticamente un año, que lo que gasta Ucrania, no Rusia, sino Ucrania, en la guerra a diario, equivale a vaciar el stock, es decir, los almacenes de armamento, de munición del Reino Unido. Y aquí, precisamente hablando del Reino Unido, hay un pequeño problema, y es que la propia OTAN se está pensando si considerar al Reino Unido como gran potencia militar. ¿Por qué? Porque ha reducido considerablemente el número de soldados, el número de hombres disponibles para enviar a la guerra, ¿no? Entonces, lo ha reducido a 70.000, 75.000, una cosa así. Entonces, es un problema muy serio, ¿no? Y una cosa es la proclama política, se podría enviar, sería deseable enviar, habría que vigilar más las fronteras de los países bálticos, de Polonia, bien, de acuerdo, ¿y con qué? ¿Y con quién? ¿No? Y ese es el auténtico problema. De todas formas, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, el hecho de enviar miles y miles de soldados al frente, a la frontera, quiero decir, de los países bálticos o de Polonia con Rusia y Bielorrusia, pues al final no es más que, digamos, un gesto propagandístico, un gesto de marketing, puesto que la guerra ya no solo se hace con hombres, gracias a Dios, sino que se hace sobre todo con vigilancia electrónica, guerra electrónica, vigilancia de drones, satélites, inteligencia de señales. Se hace con otros muchos instrumentos que te permiten conocer de antemano más o menos, qué es lo que va a suceder o cuáles son, digamos, los posibles planes del adversario. De hecho, cuando comenzó la invasión de Rusia en febrero del 22, ya se sabía a ciencia cierta dónde se estaban estacionando los hombres, dónde se estaban llevando los blindados, donde se están llevando los tanques, etcétera, y eso se llama pues por inteligencia de señales, y más o menos se sabía que estaba estacionando allí hombres. Otra cosa es el siguiente paso, que es, bueno, ¿y qué va a hacer con esos hombres estacionados en la frontera con Ucrania? Y ahí ya había, digamos, todas las posibilidades estaban abiertas. Si a día de hoy Rusia resulta que estaciona hombres en la frontera con Estonia, miles de hombres, quiero decir, pues entonces más o menos ya nos podemos hacer una idea más o menos acertada de qué es lo que quiere hacer Rusia allí. Si a mí me preguntaron en febrero del 22, antes de la invasión, ¿tú crees que Vladimir Putin se va a atrever a hacer esto? Y dije, no hombre, no, ¿cómo va a ser esto posible? A día de hoy, pues ya pocas dudas caben, ¿no? Y sobre todo después del espectáculo del sábado, de la noche de San Juan, que yo exactamente todavía a día de hoy no sé exactamente a qué obedeció. Puedo intuir, pero no es a ciencia cierta, ya digo, puedo intuir que fue todo un escenario muy caro, eso sí, un escenario, un teatro, para que los líderes militares de la cúpula militar, sobre todo, y algunos oligarcas, digamos, pusieran las cartas sobre la mesa y manifestaran su adhesión a Putin. Y esto se lo pidió a su amigo Prigozhin, y Prigozhin se sacrificó en ese sentido y organizó toda esta mascarada para que todos manifestaran cuál era su adhesión. Y por muchos análisis que yo escucho de que Putin sale debilitado, yo pienso que Putin sale reforzado, porque precisamente es gracias al apoyo o el nulo apoyo que recibió Prigozhin es que empezó a negociar con Lukashenko de nuevo, creo yo, porque Putin le pidió a Lukashenko que hiciera esto. Y de hecho, lo que se rumorea últimamente es esa detención de Surovikin, que yo no sé si está confirmada al final o no, porque esto también tiene sus problemas a la hora de confirmar estas cuestiones, pero al parecer era solo Surovikin
que se manifestó a favor, su apoyo a favor de Prigozhin. Bueno, pues en fin, ahí tenemos una prueba más de que esto se trató de una mascarada para que cada uno demostrara su apoyo a Putin. De tal manera que la OTAN puede hacer muchos movimientos, puede hacer más que movimientos, puede hacer muchas declaraciones públicas de apoyo, de vamos a reforzar esto, pero sinceramente, si entrásemos en guerra a día de hoy con Rusia, tendríamos un serio problema, porque realmente en fin, nuestro armamento pues parece que está bastante obsoleto. La única salida que habría sería prácticamente la de la amenaza nuclear, porque todo lo demás, que nuestro ejército está bien preparado para entrar en combate con Rusia, hombre, entrar en combate con Bosnia, a lo mejor, con perdón para los bosnios, ¿vale? Pero es un país muy chiquitito, ¿eh? Sin embargo, entrar en guerra con Rusia son palabras mayores, ¿eh? Y a mí me suena, ¿eh?, que no estamos 100% preparados para entrar en esa contienda con Rusia, ya digo, manteniendo aparte la cuestión nuclear. Si entramos ya con la cuestión nuclear, pues por supuesto, estamos más o menos, no voy a decir que a la par, porque Rusia tiene bastantes más misiles que Estados Unidos, simplemente por una cuestión de dispersión por el territorio. Otra cosa es que funcione, que a lo mejor funciona, a lo mejor no, eso Dios no lo quiera, no queremos saber, no queremos comprobar si están activos o si están disponibles o no, pero la cuestión es esta, ¿eh? La cuestión es que muy probablemente la OTAN no es preparada para una guerra convencional contra Rusia, ¿no? Ese, digamos, sería mi conclusión de eso. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.